Es jodido leer datos como ese. No sé a qué se debe, no sé si hay un exceso de la oferta, perdón, de la demanda y no hay tanta oferta. No sé cuál es la razón. Es una cifra tan apabullante que cuesta explicarla. Si tú explicas que hay un 92% de abogados en paro, creo que habría un consejo de Estado para debatir cómo es posible que haya un 92% de señores licenciados en paro. Es que el 92% es engañoso, ¿eh? Mucho Ya, cuidado. bueno. El 92% es engañoso. Porque el 92% es la gente que no puede vivir Que absolutamente son nada los de que nada. tienen otro trabajo. Pero del Sí. 92% al 98%, del 92% al 98%, no ganan más de 15.000, de 12.000 euros al Sí, año, ¿eh? sí. Y una persona con 12.000 euros al año no se Esos son ve tal. los que Entonces, sobreviven. los que verdaderamente ganan más de 30.000 euros al año son el 2,1% de los actores. Esos son los que ganan más de 30.000 euros al año, que ya, bueno, pues puedes vivir. El problema es que, como esta profesión nunca te ofrece una continuidad, tú no puedes hacer carrera con esta profesión. Porque yo lo digo porque es como si en cualquier profesión cada mes tú tuvieras que hacer un examen para ver si estás capacitado para desarrollar tu profesión o no. Bueno, yo comencé haciendo prácticas. Mis comienzos fueron en los colegios, cuando las actividades extraescolares sí que se le daba también una importancia a la cultura. Cuando eso fue decayendo, pues buscamos otra alternativa, que era estudiar y trabajar, porque aquí también jugamos con otra baza también interesante, que cuando quieres estudiar y no tampoco tienes recursos, tienes que trabajar. Entonces yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Tenía también, bueno, que buscarme otra alternativa, como te digo, y en este caso, pues, asociaciones de amas de casa, tercera edad, discapacitados, jóvenes. Yo creo que he tocado todos los campos ya, y la verdad es que una experiencia estupenda, pero siempre te queda ahí que lo que realmente tú quieres hacer es otra cosa. Sí, bueno, tengo un Goya, pero me lo dieron hace 2 semanas o 3, no sé. No, no, y además no creo que cambie nada, ¿eh? No, no creo que eso es un regalo que me han hecho a un trabajo que ya hice hace más de 2 años o casi 2 años. Absolutamente, el regalo real fue hacer el personaje, hacer la película, participar en una gran película como El hombre de las mil caras, un reparto fantástico con un director increíble como es Alberto Rodríguez. Ese es el regalo que hay en nuestra profesión. Los premios,
premiar a quién es el mejor músico, quién es el mejor pintor, quién es el mejor actor. Es tan subjetivo que nunca te lo puedes tomar como una super medalla que te han puesto. No, la medalla en esta profesión ya sabemos todos cuál es, que es seguir currando, que haya trabajo al día siguiente. Y afortunadamente en mi caso pues tengo trabajo, estoy preparando una serie, no me puedo quejar. Desde luego, soy el último indicado para quejarme en cómo me ha tratado la profesión, habiendo pasado sin duda momentos delicados, ¿no? Cuando Los hombres de Paco acabó, prácticamente teníamos cerrado, incluso negociado y todo, una serie que iba a empezar 2 meses después. Esa serie se fue retrasando hasta que desapareció. Al desaparecer la serie me dijeron, no te preocupes que tenemos otra para dentro de 3 meses que estamos probando y ahí estás también. Sigues esperando y esa también se cae. Eso te lleva a un año aproximadamente, año y pico, en el que estás primero atado a una productora que te ha ofrecido un trabajo y que has dicho que sí. Y cuando ese trabajo se cae, porque no tenemos ningún tipo de seguridad, ni nadie nos dice, bueno, si se cae el trabajo, pues te damos tanto, o mientras sale te pagamos una nómina, eso no existe en nuestro sector. Así que te tiras a lo tonto, un año y pico, esperando. Y sin ni siquiera poder aceptar cosas, saliéndote del proyecto, decir no porque empiezo esto, tal. O sea, es muy complicado. Es una profesión realmente compleja y necesita de tener unas bases mentales y familiares, incluso de amigos, de tu familia, tus hermanos, tus padres, tener una buena base para poder bandear todo lo que esta profesión te va dando, quitando, regalando. Eso sí, todo se olvida cuando se abre el telón y sales ahí ya. No hay precariedad, no hay nada, y es emoción pura y vocación. Realmente lo que me gustaría es trabajar más. Si puedo vivir de esto, vivo solo de esto, pero si necesito otra ayuda, pues no tengo ningún problema, pero sí necesito trabajar más, porque ese es el gran problema, trabajamos poco. Y claro, por eso vivimos de otras cosas, porque trabajamos poco, hay muy poco trabajo y siempre trabajan los mismos. Aquí se ponen de moda unos cuantos y trabajan con esos cuantos durante un tiempo, luego otros cuantos y trabajan con los cuantos durante otro tiempo, y tienes que estar siempre encima y aún así pues consigues lo que consigues. Pero claro, y estás contento cuando un año has hecho más cosas que el anterior, porque sí, te ilusionas y porque ya eres mayor y claro, ya tampoco te hundes. Estás ahí siempre y tienes también mucha más fuerza y sabes que tienes también, no vas a parar nunca. Pero claro, trabajamos muy poco en general, muy poco. ¿Qué es lo que me gustaría? Pues trabajar muchísimo más. Aunque algunos días no trabaje, aunque algunos meses no trabaje, pero trabajar muchísimo más. Y por supuesto en cosas interesantes, claro, porque aquí hay que coger todo lo que te dan también, porque no hay trabajo. Pero no es lo ideal. Lo ideal sería poder decir yo, hasta incluso voy a elegir lo que yo quiero y lo que no, pues poder decir que no. Pero fíjate, tal y como está el panorama, pues ¿qué me gustaría? Sobre todo trabajar mucho más. Pues aquí se está intentando cargarse a la profesión. Audiovisual, cero. Cero. No se puede hacer audiovisual en Murcia, por lo menos hasta ahora. No hay nada que se pueda hacer. O sea, no hay ayuda, no hay incentivo, no hay nada.
Y el teatro, había muchas cosas y poco a poco se han ido reduciendo y prácticamente ahora mismo las compañías murcianas llevan 2 o 3 meses sin pisar los teatros de Murcia. Esporádicamente alguna puede actuar en alguno y tal, pero la cosa está precaria. Y es una pena, porque está demostrado que el audiovisual, cada euro que la administración invierte en audiovisual, le revierte como mínimo a la administración 4 euros. En venta del producto, en el IVA, en la seguridad social de los que trabajan y en los gastos luego indirectos que puede haber de lo que representa una producción. Es un negocio rentable, donde no hay mucho más rentable que infinidad de industrias en las que en este país se invierte. Ha evolucionado mucho nuestra profesión. Por un lado, el audiovisual se ha disparado, hay muchísimo más trabajo dentro del audiovisual, o aparentemente hay más trabajo porque se hacen más productos, más series, hay más canales, muchísimos. Eso ha evolucionado favorablemente, digamos, pero en medio de todo esto pues hemos sufrido la tan nombrada crisis, que ha hecho que todo nuestro sector, igual que prácticamente cualquier sector industrial, se ve afectado por la precariedad, por los bajos salarios, la reducción de los salarios prácticamente a la mitad. Lo que antes se hacía una sesión en televisión que se podría hacer por... rondaba los 700, 800 euros, ahora están ofreciendo, llegan a ofrecer 300, 400. Yo no sé si al igual que en cualquier otro, en todos los demás sectores de la economía, pues ha habido quien se ha aprovechado de esa tan nombrada crisis para bajar los salarios y para sin necesidad igual, ¿no? Entonces no sé muy bien cuáles son las razones de que los sueldos se hayan dividido prácticamente en dos, desde el 2007 al 2017, en 10 años. Me llamaron para hacer un anuncio aquí en Murcia, un anuncio para internet y tal, y le pedí lo que marca el convenio. El convenio ahora mismo incluye el audiovisual y le pedí lo que marca el convenio. Me dijeron que ya me dirían algo, el anuncio lo ha hecho otro compañero, a un precio, el otro día, porque yo lo comenté en una asamblea que tuvimos y el compañero vino y me dijo, lo he hecho yo. Digo, ¿y qué? Dice, pues todavía no me han pagado y no sé si me van a pagar. Ese es el problema, ¿no? Mercado negro, quiero decir, no hay porque... O sea, no hay. Como el trabajo del actor es muy visual. Entonces, las producciones necesitan un dinero. Y cuando tú haces una producción que quieres explotarla comercialmente, tienes que regirte al convenio, porque si no, las uniones de actores, la federación a nivel nacional, se echa encima y para la producción. Pueden hacerse producciones pequeñas que luego no van a llegar a ningún sitio, ¿no? Que no se ajusten a convenio. El problema está en que los propios actores trabajemos en producciones por debajo de convenio, porque te estás tirando piedras contra ti mismo, ¿no? El otro día otro compañero me llamó y me dijo, oye, Salvador, que me han llamado para hacer un anuncio, un vídeo corporativo, ¿cuánto dinero le tengo que pedir? Le dije lo que estipulaba el convenio, se lo pidió y se lo han dado. Si él no llega a consultarme, a lo mejor le hubiera pedido una décima parte, yo que sé, de lo que está establecido el convenio, ¿no? Y sin embargo se lo han dado, o sea, le han dicho que sí. O sea, si no exigen, no te dan. Y yo siempre digo lo mismo, si vas a trabajar por debajo de convenio, si vas a trabajar en unas condiciones precarias, dedícate a otra cosa, búscate otra cosa, porque nunca te vas a poder ganar la vida con esta profesión. Pero... Creo que cuando... Bueno, en la vida tiene... En la vida, a veces uno empieza a trabajar en lo que quiere y después estudia, o estudia y luego no puede trabajar en lo que quiere. No sé, la vida da muchos tumbos y la vida te da también muchos palos y aprendes de cosas que te van sucediendo en el camino. Yo creo que eso que te comentaba era porque te das cuenta realmente de que no hay nada
¿Cómo es posible que todo el mundo se realice haciendo otras cosas tan aparentemente sencillas y que a ti no te puedan llenar? Es decir, ¿por qué no me puede a mí gustar sentarme delante de un ordenador y ser feliz? Y tener mi... y sacarme una oposición, ¿no? Y ser feliz. Y decir, tengo mi nómina de 1.500 euros, lo que sea. Y no me caliento la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que si eso no le pasa a todo el mundo es porque tú vienes destinado a otra cosa. Y yo creo que con el paso del tiempo, ya cuando tienes una edad, no puede ser que esté constantemente haciendo cosas, probando y haciendo cosas, y que nada te... y que solo estés feliz y disfrutando en un sitio determinado. Para mí eso es una señal, que eso no significa que vayas a... porque ya, como te he dicho, es muy complicado trabajar en esto. Pero sí que te das cuenta de que ahí hay algo, que algo está pasando. Y que depende de ti. Depende de mucha gente, pero también de ti. O sea, es una profesión muy, muy complicada en ese sentido porque aparte no te ofrece ninguna continuidad ni ninguna garantía. El hecho, tú ahora mismo hay gente, compañeros, que están haciendo series y que están con un personaje fijo en una serie. Mañana se les acaba el personaje en esa serie y si de pronto no los llaman... Yo no critico a los actores por coger mucho trabajo, ¿eh? Todo lo contrario. Si yo pudiera, haría lo mismo. Quiero decir, si a ti te ofrecen personajes, tú los haces. ¿El problema dónde está? Para mí, ¿el problema dónde está? El otro día vimos que el gobierno tiene que aprobar una ley para privatizar lo de los estibadores, lo de los que descargan los containers en los puertos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pasó una cosa, y es que todos los estibadores se pusieron de acuerdo. Ha habido huelga de estibadores por todos lados. Han montado un pollo de tres pares de narices. De vez en cuando, los mineros vemos que montan unos pollos de tres pares de narices. De hecho, hará 5 o 6 años, hicieron una marcha desde Asturias hasta Madrid, que bueno, a mitad camino se cortó porque el gobierno le dio lo que tenía. ¿Cuántas huelgas hemos visto durante la crisis de actores? ¿Cuántas huelgas hemos visto de técnicos de audiovisual? ¿Cuántas huelgas hemos visto de estudiantes de audiovisual que salgan a la calle a reclamar lo que luego no van a tener porque el gobierno no se los da? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Por qué nos van a dar algo? ¿Por qué la administración se va a preocupar de un gremio que no reclama? Pues tranquilo, si no reclamáis, pues ahí estáis. Ese es uno de los principales problemas.